Puerto Rico is an island that is located in the Caribbean, which is the smallest of the Greater Antilles and is the first big island you see when you come from Europe. Spain was unified by the Catholic monarch Isabel and Fernando, which opened the doors to the great adventure of discovery and conquest of the New World, and part of it was the conquest of San Germán. First of all, we must try to talk about what San Germán means. The name comes from the second wife of Ferdinand, who was king of Spain for a long period of time. The second wife named Germana de Foix. She was the second wife of Ferdinand, king of Spain. San Germán is located in the southwestern part of what the Indians called Puerto Rico, and the Spaniards eventually Puerto Rico. San Germán is down in the western part of Puerto Rico. There are two theories about the foundation. One theory is developed by a historian named Aurelio Teodas says that San Germán was founded on 1506. So far, that theory has not been challenged by historians in Puerto Rico. Therefore, it's still accepted. Now, another theory says that San Germán was founded on 1512. No matter if it was founded on 1506 or was founded on 1512, San Germán is the oldest living town in Puerto Rico. Among others, Juan Ponce de León is credited with the foundation of San Germán, as well as Cristóbal de Sotomayor. San Germán was the first Spanish settlement in Puerto Rico. When Juan Ponce de León came to Puerto Rico, according to Aurelio Tio Nazario, which is precisely a historian from San Germán, in 1506, he established a settlement. From that settlement, that would be the first town or village that we could call. From there on, the colonization of Puerto Rico started. So here we have the beginnings of the Spanish settlement, the colonization of Puerto Rico. From there on, San Germán had to move through different places in the west side of the island because of attacks from Indians, attacks from the English, from the French. French, English, and Indians persecuted San Germán because San Germán had great riches and they wanted for their respective nations. The French, the English for the Englishmen. That's why Simon moved from one place to the other. This territorial division eventually emerged 22 populations which were separated from San Germán to develop their own personality, being the last, the town of Lajas in 1883, what brought serious economic problems to the town of San Germán. In 1514, the Spanish government decided to divide the island in two halves, practically through the center of the island, from what is now Arecibo to what is now Ponce. If we draw an imaginary line, it would be on the east side, the Partido de San Juan, and on the west side, Partido de San Germán. That was an administrative concept. Puerto Rico was divided in two large territories. Western, southwestern part was directed by San Germán. It means that the territory responded to the government of San Germán. The west side was controlled by El Partido de San Germán, while the east side was controlled by El Partido de Puerto Rico. The government of that part of the island would be at the village of San Germán. From 1570 to 1573, in order to find a safe place for this administrative village to find a special location, a safe location, so it wouldn't have to endure any other attacks,
They came to the Lomas de Santa Marta. This is where San Germán is located right now. Here, the Dominican priests had a retreat house. And so they came to this location. And from then on, San Germán stayed here. It develops here. Between 1570 and 1573, it was established in Las Lomas de San Germán. If you ever see at the date 1573, please remember that's the date that San Germán was founded on the western part of the town where now is the Inter-American University. The San Germeños always demonstrated their loyalty to Spain. However, there were times when they had to defend their rights granted by the crown. To talk about some historically important events in San Germán, well, we could trace one of them to 1809, at the time that Spain was invaded by the French troops led by Napoleon Bonaparte. When the San Germeños knew of that intention, there was a representative in the courts in Spain, Ramón Power Giral, and the Cabildo San Germán wrote some instructions to our representative at the Cortes, Ramón Power Giral. And there is one very, very important instruction that says, if ever Puerto Rico falls in the hands of the French people, we, the San Germeños, reserve the right to do whatever for our own good, for our own well-being. According to historians, is not the Grito de Lares of 1868, the first enunciation by Puerto Ricans, the first cry of independence. No, heaven no. Historian says that the first pronunciation that means independence for Puerto Rico was here in San Germán in 1809. San Germán is known for its great history, but also for her beautiful architecture. San Germán es sin duda uno de los pueblos más bellos de Puerto Rico y del Caribe. Solo podríamos compararlo a Ponce y San Juan. La realidad es que San Germán es un museo de arquitectura. De todo nuestro proceso de construcción a lo largo de la historia de Puerto Rico, tenemos un ejemplo en esta bella ciudad. Comenzando desde el principio del siglo XVIII, como es el Portachelli, y llegando hasta mediados del siglo XX, con la casa de Clon, de la familia Vélez Cadilla. Sin hablar de los últimos 50 años, porque ya aquí tenemos que pasar un proceso histórico para considerarlo como parte de nuestro patrimonio. En esta casa que estamos aquí ahora, esto es un bello ejemplo también de lo que sería la arquitectura del neoclásico puertorriqueño. Y alrededor de esta plaza, la Plaza Santo Domingo, también podemos ubicar toda una cantidad de ejemplos de lo que es la arquitectura sangermeña, como el Portachelli, la casa de la Farmacia Martín, que es un ejemplo de la arquitectura neoclásica puertorriqueña. Tenemos arquitectura típica de principios del siglo XX, que viene de Estados Unidos, de hecho, la casa de la familia Morales, que es de estilo Reina Ana, un estilo que lo promovió el famoso arquitecto americano Frank Lloyd Wright. Y tenemos el tipo de casas de los años 40 y 50. Todo esto hace de San Germán un museo de lo que sería la arquitectura puertorriqueña. San Germán al momento y anteriormente tuvo muchas estructuras y edificios, como por ejemplo, el único pueblo en Puerto Rico que tiene dos plazas en el centro del pueblo es San Germán. Tiene la plaza que está aquí al frente, esta plaza se conoce como Plazuela Santo Domingo, pero desde el 1933 le cambiaron el nombre por Francisco Cervera Silva. Está la otra plaza, que se conoce como la Plaza Francisco Mariano Quiñones, y lo que le divide es la antigua Casa Alcaldía. Está el Convento Portachelli, que es un ícono donde las personas asocian San Germán y Convento Portachelli o Portachelli San Germán. Es el gancho donde las personas vienen para conocer a San Germán y los turistas que vienen piensan que lo único que hay aquí para ver es el Convento Portachelli. Pero San Germán tiene muchísimas atracciones turísticas, tiene los edificios,
tiene iglesia San Germán de Auxerre, que es la única iglesia en Puerto Rico que tiene 14 altares, que tiene un techo donde se ve un cuadrado y una flor empotrada dentro de ese cuadrado, pero realmente en ese cuadrado eso es completamente flat y cada cuadrado de eso es en madera. Que cuando las personas, los turistas vienen, le impresiona ver esos dibujos en el techo. Adicional a eso, tiene un cuadro en el altar, que es donde está Jesús bajado con las tres vírgenes, que se piensa, cuando uno ve a primera vista, que ese cuadro está pintado en la pared. Realmente, ese cuadro está fuera de la pared, que lo único que está pintado en la pared es el marco. Y tiene adicional muchísimas imágenes, que es la más imágenes que tiene en Puerto Rico. There is an attraction that has been a mystery to San Germanos, the so-called tunnels. Some believe that these are very old, dating back to the 19th century. They have nothing to do with smuggling nor pirates. Estos llamados túneles corren, como dijimos, desde la parte oeste hasta la parte este del pueblo. Paralelo a la calle Doctor Bebe, que es la calle de comercio, que de hecho la calle más antigua de San Germán, comprobado, es la calle Comercio, conocido como calle Doctor Bebe. Y está conjuntamente cercano a la calle Luna, hoy llamada calle Universidad Interamericana. El propósito era recoger las aguas aquí para lo que era la zona urbana del pueblo, que era muy pequeña, no se inundara su residencia. Y repetimos, lo grandioso de esto, lo maravilloso de esto, lo excelente de esto es que se construyó por manos sangermeñas, reconocido por investigadores internacionales. Para el año 1842 es que empieza la construcción en pleno de esto que está aquí. Básicamente, pues se hizo con dos propósitos. Primero, canalizar la quebrada Manzanares para evitar que esas aguas llegaran al centro del pueblo de San Juan, porque cuando llovía se metían dentro del centro del pueblo de San Juan. Segundo, el otro propósito fue expandir la ciudad hacia el área sur. Habiendo la afluencia de agua, no podían construirla al otro extremo, por lo tanto, no había acceso ni para Laja, ni para el próximo periodo de tierra tan cercano. Por lo tanto, al cejar, dejan acceso para el área sur, la gente empieza a construir y hay que hacer los caminos para el pueblo de para Laja, porque nada era un barrio de San Germán. Before concluding, we would like to leave you with some words from the mayor of the town. Un saludo afectuoso desde San Germán, ciudad fundadora de pueblo. Se dirige a ustedes Isidro Negrón Irizarri, alcalde por los últimos 14 años de esta gran y hermosa ciudad que conocemos como ciudad de Andariega, ciudad de las Lomas, ciudad de las Golondrinas, ciudad universitaria, cuna del baloncesto y ciudad fundadora de pueblo. Fundada en el 1506 en la ribera del río Añasco y posteriormente establecida aquí en las Lomas de Santa Marta en el 1573. Más de 500 años de historia desde la fundación de la Villa Andariega y más de 400 años desde la fundación aquí en la ciudad de las Lomas. Les invitamos a visitarnos para que conozcan nuestra historia, vean la arquitectura de las hermosas casas y estructuras que tenemos en nuestra ciudad. Conozcan la primera universidad privada fundada en Puerto Rico hace más de 100 años. Visiten todo aquello que la historia nos ha legado y que hemos podido conservar a través de los años. Desde San Germán, ciudad fundadora de pueblo, un saludo afectuoso. Abrimos nuestros brazos para recibirles. San Germán les espera. Que vivan sus campeones, que tanta gloria le dan, también sus mujeres lindas, que viva San Germán. ¡Vaya!